Cecilia, a mí me parece que es como que la expresión, digamos, de una situación que tienes tú o una posición ahorita que has un poco desarrollado a partir de las primeras piezas, donde integras más un poco este fenómeno de la tecnología en los medios de comunicación, ¿no? Entonces creo que es una obra que ya la haces un poco como en relación a experimentar un poco la postura de o esa experiencia de poder tener como un contexto más amplio de información, o sea, una situación que te conecta más con el mundo, ¿no? Con la realidad. Entonces, como que haces un discurso donde integras imágenes que tomas de diferentes contextos, pero como que ya las haces como más personales, las incorporas digamos, como yo diría, como una bitácora gráfica, ¿no? Y siento que es un poco la sensibilidad de esta serie. Grados de representación, como en la serie pasada, Los Espectaculares, pero ya que no fuera tanto lo que permeara como la información de la publicidad, sino también a partir de construir los grandes relatos, recortar esa información y hacer pues con esto una información más personal y también con lo que pasa alrededor del mundo y también con lo que pasa en los signos pues más regionales, como un poco, te comentaba esto de lo creole, que también integran rasgos regionales, un poco como lo que es el Tuimax, de que también integra su pasado de belga, ¿no? Y todo lo que es un poco, pues sí, su historia personal. Entonces, por eso están estos, pues, no sé, los perros del petróleo y los escándalos, y de repente todo conviviendo junto, que en realidad creo que pues muchos de los problemas mundiales es por este orden económico. Ahorita lo que mencionaste, como que lo pensé también, es que ya también con este flujo de información, esta cantidad de información que manejamos, como que una parte del proceso de trabajo es la edición, ¿no? Entonces, hay una parte que es más bien como qué imagen seleccionar, ¿no? Cómo ponerla, cómo distribuirla. Y en realidad, ahorita lo que haces tú son como un poco un retrato también de esta manera de organizar las imágenes, de organizar la información, ¿no? Es algo que a lo que nos enfrentamos muy cotidianamente, digamos, al consultar internet y a consultar la computadora, que ya hay una gran variedad de información que está organizada, y entonces como que hemos desarrollado una capacidad para rescatar la imagen que nos conviene y luego procesarla. En ese sentido es como una reflexión también sobre eso, ¿no? Sobre ese proceso de edición. Digo, sobre esas imágenes que también nos dan una visión de la manera de cómo editamos, ¿no? Nuestra manera de ver la realidad, ¿no? Y si haces como
se acaba siendo como una interconexión de lo que tenemos muy cercano y de lo que realmente vemos que está pasando y que nos está afectando, ¿no?